Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Estás en Bienvenido a los 90 y hoy tenemos a una banda tremendamente especial y divertida. Hablamos con ellos el pasado jueves y estamos con ellos hoy, jueves, aunque en verdad no es jueves, es sábado. Hemos aprovechado la visita que han hecho a Madrid para traerles al estudio y para que revolucionen todo Radio Utopía. Ellos son los culpables de este sonido de Kelly y es una banda totalmente noventera porque han dicho que les encanta la intro del programa. Prácticamente todas las canciones son suyas, han dicho. Muy buenas tardes, muy buenos días, en verdad, Julieta Jones. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Cómo estáis en el estudio? ¿Apretados, eh? No, muy cómodos. Bien, nos queremos. Sí, estupendamente. Bueno, vamos a ir presentándoos, o presentaros vosotros mismos. Yo tengo delante a Carolina, por ejemplo, que es el alma del grupo, ¿no? El Almax. La Vox. La Vox. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Presenta a tus chicos. ¡Bien! A tus gamberros. Bueno, a mi derecha tenemos a Miranda, gran guitarrista. ¡Hola! Tengo que operar la voz. Tiene esa voz, en verdad, Miranda. No, soy otro. Muy bien. Y después tenemos a Ana, teclista. Hola. Y corista. Hola, Ana. Pero que no se desnuda, siempre hace coros. Muy bien. No es corista, ¿verdad? ¿What? Luego tenemos a Nuevo, que es Albert. Hola. Que es el batería. Esa es mi voz. ¿Se oye algo? Está alejado el pobre ahí en la esquina. Bien, bien. Siempre estamos alejados, los baterías. Sí, en la parte de atrás, ¿verdad? Siempre. Y bueno, después tenemos a Dani, que es el bajista. Dede. Hey, Dani. Dede. Qué bien. Muchas gracias, tío, por venir a mi mundo. Solo él, ¿qué es esto? Es que le quiero, es que yo le quiero mucho. Ah, tenéis un rollo. A partir de ellos querré a todos, claro, porque ya os he visto. Claro, sois amantes. Bueno. Vamos a hablar del grupo, porque esta noche tocáis en directo en El Perro, de la parte de atrás del coche, es un local ya mítico de la zona centro, Malasaña, de Madrid. Os lo preguntaba hace un par de días, pero bueno, ¿qué se siente venir a un grupo de Barcelona que venga a Madrid? Es como el terreno que nunca se conquista del todo, en plan como los grupos ingleses que van a Estados Unidos y que les cuesta un poco más, o no, ¿os sentís cómodos, os sentís bien? Sí, nos gusta mucho venir a Madrid. ¿Os han recibido bien? Siempre os reciben bien, y aparte nos gusta mucho Madrid, entonces venir aquí es como súper guay, es una excursión, nos lo pasamos súper bien, nos ponemos y vamos a comer, a todo. You're the kind of guy who kills my time. You're the kind of guy who makes it fast. You're the kind of guy who needs a pad. And I'm the kind of girl who needs a rest. Cause all I want to do is make you up to your No me acuerdo. ¿Cómo tu biografía? Joder. Yo empecé porque empecé estudiando música en una escuela de música de un pequeño pueblo en medio de la comarca de Osona, en Cataluña, donde nadie conoce. Una joven campesina. Una joven campesina. Y empecé, no sé si a los 6 o años o algo así. Y nada, fui estudiando, fui tocando con grupillos así de la escuela misma. Y al final pues montamos un grupo ya así más en plan fuera de la escuela,
empezamos a hacer un grupo de versiones, creo que lo he contado. Somos un grupo de chicas y seguimos ahí, 10 años llevamos o más. Y nada, y con ellos pues un día tenemos justamente en este grupo la chica que toca el trombón, es amiga de Dani. Y cuando sabían que Dani buscaba una chica que tocara el teclado y que cantara también, pues me lo ofrecía. En plan, bueno, venga, inténtalo tal, queda con Carolina, a ver qué te cuenta. Y me costó, pero al final pues, quedamos nada. ¿Por qué te costó? Nos caímos muy bien, porque sí, porque era algo que no había hecho nunca este tipo de música. ¿Y hace cuánto de esto? Esto hace, con ella, año y medio, ¿no? Más o menos, año y medio. Así que, bueno, la trayectoria nuestra es relativamente corta, pero la de todos en realidad es larga. Ajá. Miranda. Me tengo que presentar. Miranda, soy Miranda, bebo vermut. Y bueno, supongo que no empecé tan precoz como ella. Empecé con, creo, con 12 años. Era, había que elegir extraescolar, ¿no? Era guitarra o cerámica. Y la probé, ¿eh? Probé la cerámica, no estaba buena, la dejé. Un chiste, le he colado. Y bueno, supongo que me llamó mucho la atención, ¿no? Me enganché a la guitarra y fui tocando, grupillo de instituto, como hay que tener. Y de ahí pues empecé a saltar de una banda a otra, piruetas, un poco de pinball. Pinopuente, hacer mucho el punky y un día una llamada, hola, ¿tú eres Miranda? Hola. Dicen, Miranda. No, es que me ha dado tu teléfono a alguien que conoces, que está, ah, hombre, sí, claro. Joder, qué gracia tiene explicando lo mismo que he explicado yo. Luego, ¡qué aburrida soy! Luego en pospo lo arreglan, no te preocupes. Y nada, resultó ser ella, resultó que me gustaron las canciones, resultó que me apunté al carro y mira, esto ya hace un año y medio, como decíamos. ¿Quieres probar el vino, por favor? A ver. Para ver si está bueno. Ahora la Carolina, sé el alma, como dice Roberto. Nosotros preferimos decirle la jefa o la dictadora, nos gusta más. La voz. La dictadora. Uy, sí, esto lleva corcho. Ay, mira, Carolina. Está asqueroso. No, no está asqueroso. Carolina trabaja en una bodega de vinos. Trabajo en una bodega de vinos. Ah, pues yo empecé a cantar desde muy pequeña, era la típica niña de la típica familia de canta, que en cualquier fiesta se cantaba y se hacía el mongo. Y nada, y a los 15 años me regalaron una guitarra por el hecho de que a mi hermana le iban a regalar una guitarra para Reyes. Y entonces a mí me hacía mucha ilusión y al final me acabaron regalando otra a mí. Mi hermana nunca tocó, toqué yo. Y ya está, y entonces empecé a tocar. Tenía alguna banda y tal, pero casi siempre he estado en solitario, luego estuve en un dúo y hasta que decidí montar Julieta Jones y aquí estamos, con las perlas. ¿Las perras? Las perras, también perras. Perlas. Pues yo empecé lo típico, en instituto, cuatro que se juntan, vamos a montar un grupo. ¿Has dicho a juntar? Rejuntar. Ah, entendido, cuatro se juntan. Sí, claro. Y nada, he pasado por varias bandas y bueno, el último proyecto, después del último proyecto estuve como un año y medio buscando algo chulo y me costó un montón, hasta que a través de un amigo suyo, pues, bueno, me comentó que ella estaba buscando banda, que escuchase las canciones y dije, este es el grupo que estoy buscando. Sí, sí. Falling in Love ahí. Total. Alberto. Yo es bastante curioso lo que voy a contar, pero un poco en broma, exacto, me gustan solamente las drogas. Una discoteca donde solía ir con unos amigos, solíamos coincidir con un grupo de chicas y un día nos inventamos la mentira de que teníamos una banda de música y nos asignamos cada uno un papel, ¿no? Entonces era una mentira con un poco broma de es broma, pero vamos a ver si les tocamos las tetas y tal. Y eso fue de más a menos o de menos a más, no sé, según cómo lo queramos mirar. Y yo terminé tocando la batería, el que dijo que tocaría el bajo, tocó todos terminamos tocando. Ahora cada uno está tal. Y de ese grupo de chicas, resultó que una de ellas era su hermana.
lo descubrimos hace poco, o sea, este grupo de chicas, yo me acuerdo cómo se llamaban, quiénes eran y tal, y de esto hace 20 y pico de años, o 20. A la o... que le regalaron la guitarra. Exacto, a su hermana, que tenía un apodo, tenía un mote, como los demás y tal, y un día me dijo, mira, mi hermana, y dije, no, le dije, de eso, a tu hermana se lo dije. Sí, sí. ¿Sabes que yo empecé a tocar por ti? Bueno, por ti no. A ver. Por vosotras y por la mentira esta. Es verdad que ya teníamos un poco de ganas de hacer algo y nos gustaba a todos un poco, había algo dentro, ¿no? Un germen musical. Y nada, entonces de aquí me monté una batería con cajas de galletas y cartones en casa. Uh-huh. Y mi hermana me odiaba. De bandas de universidad, tal, tal, tal. Y de entrar con ellos, pues porque su... Su pareja es mi primo. Ajá. Yo sabía que ella, bueno, ya te conocía, ¿no? No nos habíamos visto y demás, pero como le faltaba batería hace un tiempo y demás, mi primo dijo, oye, mira, en el grupo de Carolina, si te interesa, están buscando a alguien y tal. Y yo hacía un año que no tocaba con nadie, me apetecía. Me hizo una entrevista en un bar. Como a todos, ¿eh? No te sientas especial. Y a partir de aquí me dijo, prepárate estos temas, me pasó los temas, los tocamos un día en un ensayo y ya, más o menos, ya la cosa ya se... El siguiente bolo. El siguiente bolo, y ya los primeros 1.000 euros ya del primer bolo, el siguiente día ya los 3.000 y bueno, hasta ahora. El millón. O 1.000 euros. Muy bien. We are. Okay. Don't want to lose my sanity. Don't want to lose my frozen feet. Don't want to hear the words you said to me the other day. Oh honey, I want to live a life with you. I want to hang around with you. I want to listen to the radio of love with you. Want to write some poetry with you. Singapore, the sweat is coming from my bones, and there's no sugar I can eat to calm this funny mind of mine. The time is low and full of smoke, the emptiness is taking it all. I need some rest tonight, I'll take my pill another night. Survive these days. I'm trying not to drown again. I'm trying not to think too much about this. Now you're not here. Oh honey, want to write some poetry with you. Wow.
Porque es más corto. ¿A quién no le gusta la gasolina? El nombre es más corto. Esto, de verdad, si lo supiéramos, estaríamos forrados. Pero música, bueno, de consumo rápido, ¿no? Sí, música rápido, exacto. Fast music, ¿no? Hay música que la consumes muy deprisa, ¿eh? Los hits son de consumo rápido. A la primera ya te suena, están pensados para consumir. A la primera ya te gustan y ya estás bailando. Yo creo que no es ni mejor ni peor, solamente hay una intención distinta en un tipo de música y en otra. Hay otros tipos de o sea, hay música de cantautor, de gente que lo hace por necesidad, por cuestión de me sale escribir esta canción y lo necesito, y hay gente que intenta generar un producto que venda. Son distintas motivaciones, y el tipo de consumo y el tipo de emociones que te provocan son distintas también. Pero yo esta discusión la he tenido muchas veces y creo que es la única diferencia válida. Un poco a partir de esa pregunta de la música buena y la música mala. Ah, es que esto es música buena. Bueno, no sé, es mala el reggaetón. Pero si hay música que tiene, es más fácil. Fórmulas. Hay gente que se dedica a generar productos con una fórmula ya. Sí. O sea, eso, si hago eso, luego le pongo eso, funciona. Se pega y la gente le entra a la primera. Llega de forma muy inmediata a una gran cantidad de gente. Y esto genera un mercado, ¿no? Un dinero, una serie de cosas. Y luego hay música que viene de una vocación, de una intención, de una necesidad de esto me sale, lo tengo que hacer, ¿no? O sea, más artística, más de necesidad. Pero no es ni mejor ni peor, ¿no? Con el cine pasa igual. Yo es que vengo del mundo de las bellas artes y demás, y siempre intento compararlo todo, y todo es bastante parecido. Con el arte contemporáneo pasa un poco lo mismo, pero tiene sus especificidades, pero con la música es lo mismo que con el cine, que con, no sé, las series de televisión o cualquier cosa de consumo, cultura, de consumo. Los colores, ¿no? Pero es así. ¿Para qué así? Europa es mi ¿Cómo lo veis? Más chungo. Por lo que hemos dicho antes, tampoco aquí hay demasiada cultura musical. Te vas a Inglaterra y hay como un trillón de sitios donde tocas en directo. Te vas a Irlanda igual, te vas a Berlín también. Hay más cultura musical, sobre todo de música en directo. Y aquí, bueno, está un poco peor, creo yo. ¿Y la crisis? ¿Cómo estáis que afectado a...? Bueno, hay que buscar nuevas fórmulas, está claro. ¿Qué creéis? Es que si decimos que lo que falta es cultura de la cultura, y encima con la crisis, o sea, la gente, si se gasta dinero, no se lo va a gastar en algo que no le interesa o que no necesita realmente. Pero vosotros vais a seguir apostando por ello. Sí, claro. Hay que seguir luchando. Cada uno hace lo que le sale de dentro, claro. Todo lo que es algo que necesitas, porque yo creo que para todos nosotros es una necesidad. Igual que respirar o hacer otras cosas, es como lo necesitamos, entonces lo seguiremos haciendo, evidentemente. Si lo estamos haciendo ahora, que está la cosa tan mal, pues espera que si la cosa va mejor, pues lo haremos igual, y si la cosa va peor, lo haremos igual. O sea, es como lo necesitamos porque nos lo pasamos bien y porque es lo que queremos hacer. Ya está, con las condiciones que sean, lo haremos siempre. Hay que currarse mucho las cosas, evidentemente. El sexo, las drogas y el rock and roll nos sobran. Hay que verlo. O sea. Pero hay que. Yo creo en la disciplina y creo en el trabajo y creo en el esfuerzo, y que al final la práctica lleva a la maestría. Y si no curramos, no hay nada que sea gratis. Y eso es algo que se ha de aprender desde que eres pequeño. Y ya está. Entonces, cuanto más nos esforcemos, más lograremos perfeccionarnos o llegar a lo que realmente queremos ser nosotros, no a nivel de objetivos que no dependan de nosotros. Pero sexo hay, drogas hay, y rock and roll hay bastante. ¿El vermú cuenta como droga? Sí, vino también. Alcohol.